Este fin de semana se inició una nueva edición de la Copa ANFA 2023, que cuenta con más de 100 equipos del fútbol amateur de la región de Valparaíso, 8 de ellos de la comuna de San Antonio, los que tuvieron suerte de dispar en los duelos de ida. El Club Cóndor debió viajar hasta Puchuncaví para enfrentar a su similar el Club La Chocota, donde la escuadra plasillana consiguió muy buen resultado, logrando vencer por cuatro tantos contra dos a los locales en su compleja cancha de tierra. Donde pese a esta adversidad, los sanantoninos lograron imponerse. Quien también logró un muy buen resultado es el club serralegre que venció en su visita a Hijuelas a su similar de Mirador de Ocoa. Buen triunfo de visita para el equipo de la Asociación de Fútbol de San Antonio, que logró imponer su buen juego en la cancha y en el marcador. En tanto que el club Huracán de Llolleo recibió a Montevideo Dolmué, partido que los rojos de San Antonio se impusieron con rapidez, anotando dos goles en el primer tramo del compromiso. Aunque la inquietud se instaló en el final del primer tiempo, cuando los visitantes, por medio de un lanzamiento penal, marcaron el 2 a 1, pero a la segunda etapa los sanantoninos lograron estirar las cifras en los minutos finales del compromiso, ganando por cuatro tantos contra uno. El único empate de un equipo sanantonino lo consiguió el Club Río Maipo, al igualar a un tanto ante Reñaca Alto en un duelo que se jugó en el Pasto Artificial del Club Lo Gallardo, donde los sanantoninos comenzaron perdiendo, pero lograron igualar las acciones dejando abierta la llave de vuelta en Viña del Mar. En tanto que cuatro equipos de San Antonio no lograron ganar en la primera ronda de la Copa ANFA, de visita en San Felipe cayó Español, donde la alta temperatura fue factor para que los Rojos de Barrancas cayeran por cinco tantos contra dos ante Unión Delicias. Juan Aspe visitó el estadio Lucio Fariñez Fernández de Quillota, donde cayó por tres tantos contra uno ante Manuela Figueroa, un duelo muy apretado en el juego, no así en el marcador, un partido que la escuadra de sanantonina desperdició un lanzamiento penal. Pedro Aguirre Cerda recibió en el Estadio Puerto Nuevo a su similar de Caupolicán de Cachagua, donde cayó por cuatro tantos contra uno, en un duelo donde los sanantoninos no lograron controlar el juego desarrollado en el estadio de Cartagena. Y San Juan cayó en casa ante Guillermo Rivera, durante derrota de seis tantos contra dos en un duelo que se dispuso en el Estadio de Huracán de Llorero, donde el elenco local apostó por jugadores de la casa y jóvenes de segunda adulta para ser parte de esta Copa Regional. Los duelos de vuelta se jugarán este fin de semana, donde rige la diferencia de goles para seguir avanzando y quedar entre los 64 mejores equipos de la región de Valparaíso.